Otro elemento multimedia que podemos utilizar o incorporar en nuestro libro de interactivos es el video. Aquí en pantalla ven el apartado video en nuestro libro diseño de libro de interactivos. A partir de la página 54, les recomiendo que lo lean. Hay varias posibilidades de incrustar o de incluir videos en nuestro libro que vamos a describir en este video. El primero de ellos es usar videos en local, que es lo que más recomendamos, puesto que una de nuestras políticas es tratar de evitar dependencias externas. Teniendo el video en local, pues no habría ningún problema para los usuarios en caso tal de que hayan algunos enlaces rotos o que deseen descargar el libro y usarlo en local. Este es el código que vamos a usar en los videos en local. Entonces vamos a ir a nuestro libro. Aquí ya he preparado algo. Vamos a ver el libro aquí al lado derecho y vamos a incrustar ese código que tenemos allí. Vamos a ajustar un poco. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene la etiqueta video que abrimos acá y cerramos acá. Tiene un ancho que lo podemos reducir o ampliar dependiendo de nuestras necesidades. Nuevamente, como en la etiqueta audio que vimos en el video anterior, está el panel de control activado. Enseguida miramos qué significa este póster. Por ahora lo vamos a quitar. La fuente del video, donde se encuentra el video. Yo tengo acá un video que he llamado local MP4. Entonces le vamos a decir que se encuentra en la carpeta videos con el nombre local MP4 y tipo MP4. Observen que es muy similar a la etiqueta audio que vimos en el video anterior. Tiene un ancho que se especifica acá, activar los controles y dónde se encuentra el video y el tipo. Entonces guardamos y actualizamos. Aquí lo tenemos. Es un video en local, funciona bien, está incorporado en nuestro libro interactivo. Miremos qué ocurre si le ponemos 80%. El tamaño obviamente se reduce. Pero, ¿qué pasa con lo que borré ahora? Voy a volver a ponerlo. Este póster. Resulta que en algunos navegadores y cuando estamos publicando nuestro libro en la red, cuando actualizamos esta imagen del video, no se va a ver. Entonces, para prevenir esa situación, se pone una imagen estática para que el usuario o quien esté explorando el libro no ve allí una imagen como la que les voy a mostrar a continuación. Aquí estamos en el navegador Firefox de Mozilla. Entonces observen que el video se presentaría de esta manera. Entonces es por ello que es importante poner el póster para que el usuario no, o al menos observe una imagen mientras da clic para reproducir el video. Entonces allí el póster lo he puesto acá en esta carpeta, dentro de la misma carpeta videos, que es la misma imagen de una imagen del video, una imagen estática, y también lo he llamado local. Entonces, al actualizar, en el caso de Mozilla, ya se vería de esta manera. El usuario simplemente da clic para observar el video. Entonces, esa es la razón por la cual es importante tener esta imagen estática.
De esa manera podemos incrustar videos en local como lo estamos viendo acá. Muy bien, ahora miremos cómo podemos insertar un video de YouTube. En nuestro libro de diseño de libros interactivos se hacen algunas observaciones frente al caso de YouTube, que es bueno que le den una lectura, no lo vamos a describir en este video, pero es fundamental que tengan en cuenta algunas políticas nuevas que ha venido implementando YouTube, lo cual quiere decir que no necesariamente podemos, lo cual quiere decir que no todos los videos de YouTube los podemos incrustar en nuestro libro. Eso es lo que llama embeber el video en nuestro libro. El código es el que observan acá. Lo voy a transcribir. Entonces observen, es una etiqueta div, una clase interactive. Aquí está el tamaño del video, 560x315, y la fuente donde se encuentra. Los videos de YouTube tienen este formato para embeberlos: la dirección de YouTube, youtube.com. Luego del slash viene esta palabra embed, esta que está acá, y luego el código del video. Por ejemplo, acá en la página de YouTube he buscado videos del Amazonas. Si fuera este, vamos a abrirlo, ese video tiene un código que es el que está en la parte de arriba, después de B igual. Ese código es el que copiamos acá. Y ya simplemente guardamos y miremos cómo quedaría incrustado en nuestro libro. Observen, aquí quedó el video de las Amazonas. Las anacondas son algunas de las serpientes más grandes del planeta y también líderes en términos de peso. Igual también podemos reducir el tamaño del video utilizando esta expresión, escala en inglés, igual, y entre comillas ponemos una escala, por ejemplo, que el video se vea en un 80% del tamaño que acabamos de poner. Entonces aquí está más pequeño. También hay parámetros adicionales que sugiero que lo consulten en el libro de diseño de libros interactivos, que podemos incluir. Por ejemplo, yo quiero que el video, después de este signo de interrogación, puedo poner parámetros adicionales. Por ejemplo, decirle que inicie 30 segundos después. Miremos qué ocurriría. Al darle clic, observen acá que empezó 30 segundos después. Y así hay otros parámetros que podríamos incluir. Otro elemento que podemos utilizar son los videos de Vimeo, que vamos a ponerlo acá en la página 13. Es muy similar a lo que acabamos de ver, es una clase interactive, el tamaño, y para el caso de video de Vimeo, muy similar la dirección de Vimeo, en lugar de embed como lo usa YouTube, se pone la palabra video y el código del video, que es un número. Vamos a ir aquí a Vimeo. Observen que también he consultado Amazonas. Hay varios videos, por ejemplo este, vamos a abrirlo y observemos que ese video también tiene un código. Entonces simplemente incorporamos el código, lo cambiamos acá y lo guardamos. Miremos cómo nos quedaría en nuestro libro. Aquí tenemos el video en local, el video en YouTube y aquí el video en Vimeo. Observen que al igual que YouTube, este video no lo pudimos embeber porque el autor
no lo permite. Entonces busquemos otro video en Vimeo. Miremos si este no tiene problema. El código es este. Lo cambiamos acá. Y miremos cómo quedaría. En este caso no tuvimos ningún problema. Es muy importante verificar antes de incrustar que haya autorización de embeber el video. Y lo podemos poner aquí. Pero aquí vienen algunas precauciones. Resulta que si bien ahora yo puedo embeber este video de Vimeo o este video de YouTube, quizá en un futuro el autor cambie su posición y decir o incluir una restricción para que se embeba su video. Entonces es allí donde está el riesgo de poner videos que están enlazados a servicios como YouTube, como Vimeo, porque las políticas de estos servicios cambian permanentemente, o porque los autores simplemente deciden evitar que sus videos sean embebidos. ¿Por qué toman esta decisión? Porque cuando yo veo el video embebido, el autor no va a tener un registro de video visto, y algunos autores pues prefieren que lo vean directamente en el canal de YouTube o de Vimeo para tener unas estadísticas que reflejen mayores vistas de su video. Entonces, eso es de los riesgos que tenemos. Entonces, ¿qué sugerencia damos para incluir videos de otros servicios o servicios externos? Que es procurar incluir videos externos de canales nuestros. O sea, en YouTube es muy fácil abrir un canal, crear nuestros propios videos, y de esa manera tendríamos como cierta tranquilidad. Otra sugerencia, usar canales que no se preocupan tanto por el número de suscripciones o el número de likes que le den al video, especialmente canales de organizaciones educativas, por ejemplo universidades o de algunas organizaciones como la NASA o corporaciones que no ponen este tipo de restricciones para los videos. Muy bien, entonces ya tenemos videos en Vimeo, videos en YouTube y videos en local. Miremos qué ocurre si yo, vamos a ampliar acá, deseo imprimir lo que tenemos acá, estos videos, imprimir el libro. Aquí lo tenemos, nos vamos a ir a la página 11, acá, y observen que el video en local y el video en YouTube y el video en Vimeo no tiene una imagen. Entonces, para eso se sugiere hacer lo siguiente. Vamos a capturar algunas imágenes, por ejemplo, del video de YouTube. Lo voy a hacer con una herramienta que es la herramienta Recortes. Lo capturamos. Estoy con una herramienta de Windows, pues otros tendrán otro tipo de herramientas, y lo voy a guardar en una carpeta que llame póster. Entonces, digamos, vamos a ponerle la página 12, por ejemplo, .png. Lo voy a guardar así, y lo mismo voy a hacer con el video de Vimeo. Capturo una imagen del video, la guardo, lo voy a llamar, por ejemplo, p13.png. ¿Y esto con qué fin? Y con esto adelantamos un poco con los objetos interactivos que vamos a ver en un próximo video. En todos los objetos
o elementos multimedia que tenga la clase Interactive, es importante agregar, como lo hicimos en etiqueta o en el video en local, un póster, y decirle que ese póster o esa imagen se encuentra, lo acabamos de guardar acá, en la carpeta póster, lo llamamos p12.png, lo llamamos así simplemente para identificar en qué página está. Y lo mismo lo vamos a hacer con Vimeo. Aquí tenemos a Vimeo, luego de clase Interactive le decimos que en la página 13, y de esa manera, al generar el PDF, vamos a actualizar, al generar el PDF, que al final ya tenemos las imágenes. Esa es una manera de corregir algún error cuando queremos tener nuestro libro impreso y que las imágenes de los videos se vean. Finalmente, hay algo que vamos a ver ya en la sesión 5 del curso, y es el uso de videos, así como lo hicimos con audios, incorporados desde una escena interactiva de Descartes JS. En el curso vamos a ver por qué es bueno recurrir a esa opción, y además pues vamos a ver cómo también incluir videos tipo TikTok, que tienen unas dimensiones que ya todos conocen y que se han vuelto muy populares, sobre todo para dispositivos móviles. Te los espero en el curso, y vayan incorporando más elementos multimedia a su libro, tanto audios, imágenes como videos. Hasta pronto.